Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Matutino LF, el noticiero de letra fría patrocinado por Tinta Magenta y Llantera Robles. Mi nombre es Esther Armenta y como cada mañana es un placer saludarle desde aquí, Independencia Nacional 1019 en Autlán de Navarro, Jalisco. Le invito a que se quede con nosotros porque tenemos la información más importante de este fin de semana bastante lluvioso tras el paso de la tormenta tropical Dolores, además de información relevante en la esfera estatal, nacional y desde luego de las regiones Sierra de Amula y Costa Sur. Si usted desea hacer contacto con nosotros en vivo y en directo, le invito a que haga llegarnos sus comentarios a través de las redes sociales y en la caja de comentarios de esta transmisión en vivo. Si lo desea, también puede comunicarse a través de nuestras líneas telefónicas, la primera de ellas en el número 317-381-4281. La tercera opción es a través de WhatsApp en el número 317-129-3958. Nos encanta leerle, nos encanta saber desde dónde es que usted nos ve, así es de que le invito a que nos haga llegar sus preguntas y sus comentarios. Antes de arrancar, agradezco a todo el equipo de Letra Fría que hace posible este espacio informativo bajo la dirección general de Ismael Hernández, la dirección editorial de Carmen Agi, la producción de Darinka Rodríguez, en operación técnica Jocelyn Ramírez, en el manejo de redes sociales Jani Estrella, en el trabajo periodístico Ángeles Claustro y Diana Borbón, y por supuesto nuestro editor de video Israel Aguilar. Son las 9 de la mañana con 15 minutos y así arrancamos Matutino LF. A continuación le comparto la actualización del clima y es que la tormenta tropical Dolores se degradó a depresión tropical al entrar más a territorio nacional. Tras su paso, este es el pronóstico del tiempo que deja para este lunes 21 de junio. El pronóstico del tiempo para el día de hoy indica fuertes lluvias en zonas de Jalisco, Ciudad de México, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Tlaxcala. Esto según el Sistema Meteorológico Nacional, el cual menciona que en estos estados con pronóstico de lluvia también se esperan descargas eléctricas. Durante las horas de lluvia existe posibilidad de caída de granizo para los estados de Jalisco y Michoacán, por lo cual se invita a las poblaciones que pertenezcan a estas entidades a tomar precauciones. Para el municipio de Autlán de Navarro existe un 70% de probabilidad de lluvia con temperaturas máximas de 29 grados centígrados y mínimas de 17 durante el transcurso del día.
Desde el fin de semana, las precipitaciones provocaron deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos y desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, situación que prevalece y que podría continuar en las próximas horas, por lo cual se exhorta a la población de los estados mencionados y a la navegación marítima a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, de la Comisión Nacional del Agua y seguir puntualmente las indicaciones de las autoridades estatales y municipales de Protección Civil. Después de las fuertes lluvias provocadas por la tormenta tropical Dolores, el arroyo El Coajinque, uno de los dos más importantes que atraviesan el municipio de Autlán de Navarro, se reportó al 80% de su capacidad, por lo que se pide a la población tomar sus debidas precauciones. El director de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Autlán informó a través de su página de Facebook que este domingo las autoridades de Protección Civil llevaron a cabo el rescate de un adolescente y su motocicleta justamente en el arroyo El Coajinque, el cual trató de cruzar la corriente de agua, pero quedó atorado. Afortunadamente, el joven se encuentra sano y salvo en su casa, pero para que no se repitan este tipo de acontecimientos y que las personas se encuentren con bienestar, se les invita a tomar precauciones antes de cruzar estos arroyos que atraviesan el municipio de Autlán. También tras el paso de la tormenta tropical Dolores, Protección Civil Autlán reportó derrumbes en la carretera federal 80 en los tramos Corcovado, La Virgencita y Autlán, Casimiro Castillo. Las fuertes lluvias ocasionadas por esta tormenta provocaron la tarde del sábado 19 de junio algunos derrumbes sobre la carretera federal 80. A través de su cuenta de Facebook, el director de Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Autlán, Juan Ignacio Arroyo Verástegui, notificó a la población de la presencia de derrumbes en los kilómetros 125 y 137 de la carretera federal 80, que abarcan el recorrido entre el Corcovado, La Virgencita. Asimismo, alertó a los que transitan por esta vía federal en el tramo comprendido entre los municipios de Autlán de Navarro y Casimiro Castillo de la presencia de más derrumbes. En ambos tramos carreteros, elementos de la Guardia Nacional intervinieron para atender esta emergencia. Precisamente sobre esta carretera, las lluvias ocasionaron un accidente, pero no se reportaron lesionados. Entre los percances ocurridos en la carretera federal 80 a consecuencia de la tormenta tropical Dolores, se encontró el choque de un vehículo contra la pared de roca de un cerro en el tramo comprendido entre Mezquitán y el 102 Batallón en Autlán de Navarro. El accidente ocurrió el sábado 19 de junio alrededor de las 7 de la tarde con 40 minutos. Así lo informó a través de sus redes sociales el director de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Autlán, Juan Ignacio Arroyo Verástegui. En las fotografías publicadas por el director se puede observar que se trata de un carro del servicio de taxis. De acuerdo con Arroyo Verástegui, no se reportaron lesionados en este accidente, pero se insiste a la población a tomar precauciones al salir a carretera durante estos días lluviosos. En la costa sur de Jalisco, este fin de semana hubo activación con el paso de la tormenta tropical. En el caso de Cihuatlán, el DIF municipal instaló albergues temporales por esta tormenta. Con la finalidad de salvaguardar la vida de quienes requieran ayuda durante el paso de la tormenta tropical Dolores, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias, Cihuatlán, anunció la mañana del sábado que ya se encuentran instalados dos albergues temporales en el municipio costero de Cihuatlán. Uno de ellos se encuentra ubicado en la escuela José Antonio Torres, dentro de la cabecera municipal, y el segundo en la Casa Ejidal, en Jaluco.
Secretaría de Salud reporta 231.187 decesos por coronavirus. En el marco del Día del Padre, la Secretaría de Salud Federal informó que hasta este 20 de junio, en México se confirmaron 231.187 muertes por COVID-19. Esto es decir, 36 más que el sábado. Del mismo modo, el informe técnico diario de la Secretaría de Salud reportó 2.447.283 casos positivos totales por SARS-CoV-2 en el país, lo que indica que en las últimas 24 horas México acumuló 1.578 casos de contagio de COVID-19. Mientras que en los casos negativos ascienden a 4.420.396 casos y hay registro de 435.100 casos sospechosos hasta este domingo. Con respecto al esquema de vacunación contra el virus, el informe técnico diario que emite la Secretaría de Salud reportó que se han aplicado 400.151 vacunas, con lo que el total suministrado desde el 24 de diciembre pasado alcanza ya los 40.031.000 dosis. Al dar continuación con el Plan Nacional de Vacunación, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo y admitió que bajó el ritmo de la aplicación de vacunas. El presidente de México admitió el viernes que el ritmo de vacunación en el país tuvo un descenso, sin embargo, señaló que se debe a una menor disponibilidad de vacunas. Las tres semanas previas a las elecciones intermedias en México, celebradas el domingo 6 de junio, las cifras de vacunación contra el coronavirus presentaron una tendencia a la alta. Sin embargo, tras la jornada electoral, la aplicación de dosis ha registrado un descenso, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud. El pico máximo hasta ahora se alcanzó la primera semana de junio, precisamente en vísperas de la jornada electoral. El jueves 3 de junio, López Obrador afirmó que un día antes se habían aplicado más de 1 millón de dosis. Hasta ahora, sin embargo, no se ha vuelto a superar el millón de inoculaciones. En tanto, López Obrador aseguró que se irá resolviendo este tema, ya que su gobierno no ha parado en la aplicación del biológico. Además, remarcó que la reactivación de la pandemia tiene que ver con la temporada de lluvias, por lo que es importante continuar con esta aplicación de vacunas en el territorio nacional. Negó que la disminución en la aplicación de vacunas se deba a cuestiones políticas electorales. En la Ciudad de México suspenden el regreso a clases presenciales por repunte de COVID-19. El Gobierno de México suspendió el sábado el regreso presencial a las escuelas de la capital, que había iniciado apenas el 7 de junio, esto debido al repunte de riesgo de COVID-19. La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México anunció la suspensión de actividades presenciales en educación básica y normal tras el cambio en el semáforo epidémico en la capital, el cual volvió a amarillo, lo cual significa riesgo medio tras solo 2 semanas de haber estado en verde. México no tiene clases a nivel nacional desde marzo de 2020, lo que ha afectado a más de 30 millones de estudiantes en el país, que tiene la cuarta cifra más alta de muertes por COVID-19 en el mundo, al sumar más de 230 mil decesos y casi 2.5 millones de casos. Ciudad de México ha sido el foco rojo al concentrar una quinta parte de las muertes. Pero el 7 de junio reabrió escuelas al pasar por primera vez en toda la pandemia al color verde por riesgo bajo en el semáforo epidémico nacional.
Tras el aumento en contagios y hospitalizaciones, la Secretaría de Salud Federal anunció el viernes que la capital volvería al color amarillo por las próximas 2 semanas, aunque horas antes el gobierno local había asegurado que permanecería en color verde. La suspensión se anuncia pese a que el gobierno de México vacunó con el fármaco chino CanSino de una dosis a más de 2.7 millones de trabajadores educativos nacionales de un universo total de 3.1 millones. Ahora vamos con la información nacional. La Comisión Nacional de Derechos Humanos exhorta al gobierno a saldar deuda con las víctimas de Nochistlán. En el marco del quinto aniversario del desalojo del 19 de junio de 2016 en Asunción, Nochistlán, que dejó 8 personas muertas, 226 lesionadas y más de 20 presos torturados, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, exhortó al gobierno estatal, a la Fiscalía General del Estado, a la Comisión Nacional de Seguridad y a la Fiscalía General de la República a cumplir con la deuda que se tiene con las víctimas y sus familias tras los incidentes. En un documento que se difundió a través de redes sociales en las cuentas oficiales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el organismo defensor señala que aún se observa una grave falta de acciones que impide el acceso a la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas. Lesbianas y trans marchan en la Ciudad de México. Lesbianas y trans exigieron el respeto pleno de sus derechos y se pronunciaron contra la violencia en la primera marcha lencha. Cientos de personas marcharon en el centro de la Ciudad de México, desde la Glorieta de Insurgentes hasta La Cañita, un bar ícono de la comunidad LGBT+, para exigir el pleno reconocimiento de las familias diversas, la educación sexual, la salud sin discriminación y el cese de los crímenes de odio. Esta marcha ocurre en un contexto en el que la comunidad LGBT+ mexicana ha conseguido el reconocimiento legal del matrimonio entre personas del mismo sexo en más de 20 de los 32 estados del país, además de leyes de identidad de género para personas trans en más de una docena de entidades. Pero también sucede cuando México afronta una crisis de violencia machista, con 10 mujeres asesinadas a diario, según información de la ONU Mujeres. Además, cada mes se registran más de 6 asesinatos de odio contra personas LGBT, de lo que más de la mitad son de mujeres trans. En su manifiesto, las activistas también demandaron un trato digno para las infantes y las adolescentes y el fin de las llamadas terapias de conversión que la ONU ha pedido prohibir por considerarlas una tortura. En la marcha destacó la presencia de activistas trans como Ofelia Pastrana, de Familias Lesbomaternales, de la Red de Madres Lesbianas de México y de Mujeres Morenas, que reivindicaron su orientación sexual y su color de piel. La semana pasada le informábamos sobre el asesinato en México de 2 periodistas. Hoy le compartimos que la ONU Derechos Humanos condena estos 2 asesinatos en el país. La oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONUDH, condenó los asesinatos de los periodistas Gustavo Sánchez Cabrera en Oaxaca y Enrique García García en Estado de México, los cuales ocurrieron el 16 y 17 de junio, respectivamente. Además, llamó a las autoridades competentes a investigar estos hechos de manera pronta y diligente, considerando todas las líneas de investigación que pudieran ser relevantes en cada caso. Sánchez Cabrera, quien era director del medio digital Noticias Minuto a Minuto, fue asesinado a tiros el miércoles en el municipio de Santo Domingo Tehuantepec, en Oaxaca, mientras García García, quien ya no se desempeñaba como periodista, fue asesinado el jueves durante un robo en Metepec, Estado de México.
ONU Derechos Humanos refirió que en 2014 Sánchez Cabrera recibió amenazas de muerte y apenas el año pasado, en 2020, fue víctima de un atentado contra su vida y en fechas recientes había vuelto a recibir amenazas en su contra. El organismo recordó que al momento de los hechos, Sánchez Cabrera era beneficiario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Gobierno Mexicano. Además, llamó a las autoridades a agotar todas las líneas de investigación relevantes, incluyendo la posible vinculación del ataque con su labor periodística. Esta es una buena noticia en cuestión ambiental y es que con cascarones de huevo limpian el río Santiago. El cascarón de huevo y algunos elementos químicos son el arma con el que una organización ambientalista pretende disminuir la contaminación del río Santiago, uno de los más importantes pero también más contaminados de metales pesados en México. La organización H2O realiza una campaña de recolección de cascarón de huevo en Jalisco con la meta de recabar al menos 4 toneladas de ese material orgánico capaz de limpiar el agua de contaminantes como el plomo y el mercurio. Así lo explicó Bernardo Galán, delegado en Jalisco de esta organización civil. El activista aseguró que se puede absorber hasta 70% de la materia orgánica y hasta 20% los metales pesados y sus contaminantes. En agosto próximo realizarán una jornada en la que intervendrán las zonas cercanas al río Santiago para sembrar 12 toneladas de esta mezcla con la esperanza de que en al menos un año empiecen a ver los primeros resultados. Esta técnica fue utilizada el año pasado para intervenir 7 pozos de agua en el poblado de Lerma, en Estado de México, donde surge el río Santiago. Los resultados fueron evaluados parcialmente por los activistas en conjunto con académicos y hasta ahora han constatado una disminución de 60% del material orgánico y de 25% de los metales pesados presentes en esa parte del río, aunque deberán hacer una evaluación más a profundidad en julio próximo. El río Santiago forma parte de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago y es considerado el segundo río más largo del país. Nace en el Estado de México y desemboca en el lago de Chapala. Relacionado a este río, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco emite el informe especial por los contaminantes primarios presentes en el río Santiago y lago de Chapala. En febrero de este año, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco resaltó que la estrategia de los gobiernos federales y estatales para sanear el río Santiago debe replantearse. A la Comisión Nacional del Agua Conagua y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente Profepa les pidió que consoliden su responsabilidad en el monitoreo, supervisión y sanción en la contaminación del río y del lago de Chapala con los más altos estándares de transparencia, participación pública y justicia ambiental. También la Comisión Estatal llamó a realizar estudios socioeconómicos sobre el aporte real del sector industrial a la economía de las familias en los territorios afectados. Entre los hallazgos se destacó cómo el impacto generado por la actividad industrial es superior respecto al resto. El daño territorial tangible por las actividades de transformación es de 237% más alto que el provocado por labores agropecuarias. Es casi 4 veces mayor lo que generan las actividades de transformación y 30% mayor que en el caso de las urbanas. En marzo pasado, el titular de la SEMADET, Sergio Graf, indicó en ese entonces que estas derivaron en la clausura temporal de 10 industrias y granjas. 4 sanciones fueron para el sector tequilero y 6 para la porcícola. Omiten reglamentos para cumplir ley de personas desaparecidas.
La Fiscalía del Estado incumplió los plazos marcados en artículos transitorios de la nueva Ley de Personas Desaparecidas de Jalisco, que daban como fecha límite el pasado 4 de junio para emitir el reglamento interno de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y el de la Comisión de Búsqueda del Estado. Según el decreto publicado en el periódico oficial el pasado 5 de marzo, el gobierno del estado y la fiscalía tenían 90 días para hacer las adecuaciones en los reglamentos y dar cumplimiento a la legislación. Ana Carolina Chimiak, integrante del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, CEPAD, explicó que también están pendientes de emitir especificaciones para la operación de los registros estatales de fosas, el de personas desaparecidas, registro de personas fallecidas no identificadas y el Banco Estatal de Datos Forenses. También están corriendo los términos para que los municipios ajusten sus reglamentos. Se les dieron hasta 120 días que concluyen en septiembre próximo. Por otra parte, este fin de semana el gobierno del estado publicó en el periódico oficial el convenio de coordinación y adhesión para el otorgamiento de subsidios a las entidades federativas a través de sus comisiones locales de búsqueda para realizar acciones de búsqueda en el marco de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. En Jalisco se vive una crisis humanitaria. La cantidad de fosas clandestinas y homicidios, más la limitada capacidad del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para procesar e identificar a las víctimas, tiene a la entidad prácticamente en una crisis humanitaria. Así lo aseveró Anuar García, presidente de México SOS Capítulo Jalisco. El especialista dijo que las medidas cautelares emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco son prueba de que la crisis forense continúa en la entidad a más de 2 años de los tráileres de la muerte y que el instituto está rebasado en capacidad técnica y de almacenamiento de indicios. Si bien es loable el esfuerzo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos al emitir estas medidas cautelares para el adecuado manejo de los restos humanos, Anuar García manifestó que al no ser vinculantes carecen de sanciones hacia instituciones o funcionarios, por lo que pierden peso. El presidente de México SOS Capítulo Jalisco dijo que esta problemática no solo viola los derechos humanos de las víctimas con un trato inadecuado, sino también la de los familiares que buscan a sus deudos al ser revictimizados en medio de la incapacidad y la violencia. Se realizará el primer simulacro nacional de evacuación y Autlán de Navarro participará en él. A través de sus redes sociales, la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Autlán extiende a la población una invitación para participar en el primer simulacro nacional de evacuación de inmueble que se realizará el día de hoy a las 11:30 de la mañana. Para participar en este simulacro organizado por la Coordinación Nacional de Protección Civil, es necesario registrarse en un formulario que está disponible en la página de Facebook de Protección Civil Bomberos Autlán. Para este simulacro se espera contar con la participación masiva de instituciones de los tres órdenes de gobierno, así como la iniciativa privada y sociedad civil. Recuerden que los simulacros son ensayos que nos permiten identificar qué hacer y cómo actuar en caso de una emergencia al simular escenarios reales, ya que durante la atención de una emergencia se debe contar con una respuesta probada de cómo atenderla. El Sismológico Nacional reporta sismo de magnitud 3.5 en El Grullo. Ayer domingo a las 8 de la noche con 5 minutos, el Sismológico Nacional de México informó a través de su cuenta de Twitter que se registró la existencia de un sismo de 3.5 en la escala de Richter a 22 kilómetros al noroeste del municipio de El Grullo, Jalisco. Tras este sismo, pues se le repite a la población que el día de hoy se estará llevando a cabo el simulacro nacional, por lo que es importante contar con la información necesaria para responder hasta este tipo de eventos.
semana, debido a la tormenta, se tuvo que suspender la Marcha del Orgullo. Sin embargo, la Marcha por la Diversidad, Inclusión y Derechos de la Comunidad LGBT+, se realizará el próximo domingo 27 de junio. Luego de que los organizadores dieran a conocer a través de redes sociales que la Marcha por la Diversidad, la Inclusión y los Derechos de la Comunidad LGBT+, se pospondría a causa de las condiciones climáticas, anunciaron una nueva fecha para el evento. La marcha se llevará a cabo el domingo 27 de junio. El itinerario será el mismo. Se convoca como punto de reunión la Plaza Cívica Marcelino García Barragán a partir de las 4 de la tarde, para luego hacer un recorrido hasta llegar a la Alameda Municipal. Ahí presentarán a las figuras LGBT del municipio. Además, habrá caracterización, entre otras actividades. Los resultados electorales siguen generando información, pues quedan pendientes ante el INE de resolver 575 quejas por fiscalización. A más tardar, el 22 de julio, el Instituto Nacional Electoral INE deberá resolver los 575 procedimientos iniciados en materia de fiscalización por supuestas irregularidades durante el proceso electoral 2020-2021. El Instituto Nacional Electoral atenderá los procedimientos relacionados con irregularidades presentadas durante las precampañas y campañas del proceso electoral federal y los 32 locales concurrentes. Durante la sesión extraordinaria del Consejo General, el consejero presidente Lorenzo Córdoba Vianello informó que al 17 de junio recibieron 555 quejas por parte de diversos actores políticos y se iniciaron 20 procedimientos de manera oficiosa. Explicó que al día de hoy la autoridad electoral ha resuelto 25 quejas y 5 procedimientos oficiosos, a los que se suman los 22 proyectos de resolución aprobados durante la sesión de este viernes por los consejeros electorales. En este sentido, los asuntos que se presentaron ante el Consejo General son parte de un universo mucho más amplio de quejas y procedimientos oficiosos que se han planteado y que serán debidamente atendidos, según informó el INE en un comunicado. Son las 9 de la mañana con 44 minutos y así llegamos al cierre de Matutino LF, el noticiero de Letra Fría, patrocinado por Tinta Magenta y Llantera Robles. Le agradezco por habernos acompañado esta mañana de 21 de junio y le recuerdo que Letra Fría tiene una programación planteada para usted. Le invitamos a que la siga a través de nuestras redes sociales y también visitando nuestro sitio oficial. Gracias a todo el equipo de Letra Fría que hace posible este espacio. Mi nombre es Esther Armenta y me despido de usted. Desde aquí, Letra Fría, las noticias como son. Que tenga un excelente inicio de semana.